Herencia cultural. Todas las sociedades, en distinto momento histórico, se hacen la pregunta, ya en ciertos niveles de desarrollo, ¿cuáles fueron sus orígenes? Por lo regular, todas las culturas, al momento de escribir su historia, hacen referencias míticas. En la medida que la ciencia se ha venido desarrollando, se ha venido especificando más los orígenes de donde llegaron los grupos humanos que se asentaron en distintos continentes, en distintas naciones, en distintos países. Con relación al origen del hombre americano, se dice, según los estudios más avanzados, que fue a mediados de la última glaciación. Recordemos que la humanidad tuvo 4 edades del hielo, entonces sería la cuarta, que tardó entre hace 110.000 y 10.000 años. Según esos planteamientos, el continente americano se pobló con proto-uralense, es decir, antecedentes de la llamada raza maría, es decir, siberianos, chinos, japoneses, etcétera, que cruzaron el espacio de tierra de Beringia en distintas oleadas que vienen aproximadamente de 40.000 a 35.000 años la primera, la otra de 12.000, unos hablan de 15.000 y la última hace 8.000 años. De esta manera llegaron a la parte norte cazadores, recolectores, que aprovecharon ese espacio de tierra que se formó en la última glaciación y cruzaron el estrecho de tierra de Beringia. Pero también se sostiene que por vía marítima se dieron migraciones provenientes de las islas del Pacífico Sur, es decir, Polinesia, Melanesia, Micronesia, etc. De este modo se vino dando paulatinamente el proceso de poblamiento de lo que hoy llamamos el actual continente americano. ¿En qué se basan? Bueno, hay elementos fenotípicos. La mayor similitud que existe en las poblaciones, en las agrupaciones humanas que forman, que son descendientes de esa población autóctona, tienen relación con la llamada raza maría o mongoloide. De ahí la denominación de amerindio o amerasiáticos. Esto lo han confirmado ya también los estudios más avanzados de ADN que relacionan a la población original de América con la especie mongoloide. Ese proceso de poblamiento que se inicia por Norteamérica en los espacios terrestres fue lento, fue muy paulatino. Se calcula que hace 14.000 años lograron arribar al extremo sur de América, a lo que hoy conocemos como la Patagonia, en el actual territorio de Chile. Los últimos en llegar fueron los inuit, más conocidos como esquimales, que están ubicados en zonas cercanas al círculo polar ártico, en los actuales territorios de Canadá y Estados Unidos. Ellos conservan rasgos más similares con la llamada raza maría, y el llamado grupo amerindio, como se le denominó, que fue el primer en arribar, fue el que logró extenderse por la mayoría del continente y las ínsulas. Esos son prácticamente los orígenes que se consideran más remotos de los habitantes autóctonos del continente americano. Pues bien, ese proceso paulatino implicó que se diera también a su vez una lenta evolución, que fue de grupos de cazadores aglutinados
en gen, en clanes, en aldeas, y un proceso muy lento, muy lento, le damos muy énfasis a eso, que se vinieron constituyendo ya los grupos tribales y de forma más cercana hacia nuestro tiempo, las culturas urbanas, como sucedió en otras civilizaciones. Si hablamos de esa última glaciación a nivel de la humanidad y comparamos con otras culturas y decimos que finalizó hace 10.000 años, ¿cuánto tiene o se le atribuye a la cultura egipcia, por ejemplo? Se habla de 5.000 a 3.000 años. De igual manera, la cultura babilónica, la cultura que se estableció también en los grandes ríos de la actual China continental o también la India, son tiempos similares. Pues bien, cuando se habla de las culturas americanas o el proceso de sedentarización o urbanización hasta llegar al florecimiento de grandes centros culturales como Teotihuacán en México, que temporalmente se le ubica entre el 600 antes de nuestra era y hasta los 600 después de nuestra era en su apogeo, en donde llegaron a ser grandes centros urbanos con altos niveles de desarrollo en astronomía y por supuesto que en geometría, si no, no hubiera habido urbanismo. Grandes conocimientos también en ingeniería, en astronomía y otros avances científicos muy importantes. Si tenemos Teotihuacán en México, que es la parte norte, tenemos a Tiwanaku en la parte sur, que se ubica en el actual territorio de Bolivia, donde se lograron también vastos conocimientos en ingeniería, cultura urbana altamente desarrollada, e incluso llegaron a avanzar hasta la edad del bronce, a construir instrumentos de bronce. Estamos hablando de una cultura preincaica, de lo que se llama la cultura Pucará. Estos son los grandes centros y civilizaciones. También recordemos la cultura maya, que en términos temporales construyó una experiencia similar en la parte del sur de México y los actuales territorios de Guatemala, incluso parte de Honduras. Esas son las civilizaciones que se vinieron estableciendo prácticamente en el continente americano. Pero ahora preguntémonos, ¿cómo llegó ese proceso de poblamiento a Nicaragua? Según los restos arqueológicos y hasta paleontológicos, como es el caso del bosque en el actual departamento de Estelí, y que se habla hasta de 30.000 años, animales que fueron cazados, ¿verdad? No comprobado del todo, porque los restos que han sido más estudiados realmente han sido las huellas de Acahualinca, que se han datado con carbono 14. Se habla de huellas humanas y huellas de animales que van huyendo de una erupción de uno de los tantos volcanes que tenemos en nuestro territorio, y van huellas humanas y huellas de animales. ¿Qué edad se le atribuye? Entre 6.000 y 7.000 años. Pues bien, las mismas condiciones climáticas de Nicaragua, del actual territorio de Nicaragua, donde hay llanos fértiles, abundancia de agua, dos estaciones climáticas, seca y lluviosa, esto tenía que ser muy atractivo para el poblamiento. Y ahí fue donde se vinieron asentando ya muchos años más tarde, ¿verdad? Grupos sedentarios y también nómadas. Los grupos sedentarios, ¿dónde se iban a ubicar? Se iban a ubicar principalmente en el Pacífico y parte del centro y la depresión de los lagos, donde el clima es favorable. En tanto, la parte del Caribe y lugares adyacentes, lugares de pluvioselva, de selvas tropicales, en donde se aglutinaron
poblaciones nómadas y seminómadas, dado que las condiciones ahí no eran favorables para los cultivos, pero sí había espacios amplios, aptos para la pesca, la caza y la recolección. Eso es prácticamente un proceso de poblamiento que ya se produce ya dentro de nuestra era, pues después de Cristo, y se calcula la llegada en, por ejemplo, el grupo Chorotega, que llegó de la parte de México en el año 800 de nuestra era, ¿verdad? Por ejemplo. También estos son denominados como otomangues. Los otros grupos que se encuentran, los utoaztecas o nahuatlacos, que son primitivos nahuatlecos del Valle del Anáhuatl, que llegaron en el 1200 de nuestra era. Y los suctiabas o ocanciú, que también son de origen del norte sudamericano, que no se tiene calculado exactamente el tiempo, pero que habitaron la parte occidental, ¿verdad? Bien, estas son las culturas que llegaron del norte. A la llegada de los españoles, esto era lo que existía. Lo otro están los grupos sudamericanos de origen macrochicha, como los tahuiras, de lo cual descienden los misquitos y los bayagnas, y los ramas y los chontales, con un claro origen macrochicha. Estas culturas son diferentes. Prácticamente eran culturas de recolectores y la famosa cultura de la siembra o extracción de raíces, mientras que las culturas mexicanas extendieron el cultivo del maíz, del cacao, de las calabazas, como le llamamos los ayotes, el chile y un sinnúmero de productos y cuidos que fueron traídos o encontraron en este territorio. Esos prácticamente son los orígenes inmediatos con relación a los grupos étnicos o agrupaciones humanas que encontraron los españoles en el siglo XVI.